Muy buenas noches. Eh, gracias a Dios estamos acá hoy lunes, aquí en Colombia Festivo, pero la mejor fiesta es cuando se está en contacto con ustedes. Entonces hoy, chat de preguntas y respuestas, 30 de mayo, año 2022, acá desde Bucaramanga, Colombia, Luis Antonio Melón les habla. Pues entonces comencemos de una. A ver, miremos aquí. Eh, vamos a comenzar de una. Alcira Zavala, buenas tardes. Gracias. Angélica Saavedra, buenas tardes. Luis Antonio, muchas gracias, gracias. Fleidi Ducasi, feliz tarde, familia. Bueno, gracias. Carla Vanessa, muy buenas tardes, profesor. Los saludo. Muchas gracias desde Nicaragua. Yaritza, Coromoto Azuaje salud desde Mérida, Venezuela Muchas gracias Se les ama y se les aprecia Angélica Saavedra Por favor una preguntita Para una persona de 50 años Para De 50 años para arriba La horchata de ajonjolí se puede tomar siempre. ¿Cuál sería la recomendación? Muchas gracias. Sí, eh, la horchata de ajonjolí, por si alguien no entiende, es una leche que se hace de ajonjolí. La recomendación, señora mmm, Angélica, es que sea de ajonjolí integral. Lo lave bien, porque el ajonjolí integral pues trae algún barrito, alguna cosita. Lávelo bien, macérelo muy bien y listo. Cada cuánto lo, lo, lo puede tomar, como siempre lo hemos dicho, las cosas buenas se usan con moderación. Eh, puede usarlo unos 15 días seguidos, suspenda 8. Vuelve y haga 15, suspenda 8. ¿A qué horas? Puede hacerlo eh, en ayunas. Si quiere, puede hacerlo a media mañana. Eh, me dice que la persona tiene más de 50 años, pues. Eh, tener el cuidado que eh, algún afrechito de la jonolí como es integral le vaya a causar alguna mmm, algún atragantamiento algún problema si de pronto el reflejo de deglución tiene ahí algún problema entonces la colaría pero el afrechito ese no lo vaya a botar tendría que volverlo a macerar muy bien y volverlo a repasar porque ahí hay muchísimo calcio y muchísimos nutrientes al Cira Zavala una pregunta: mi hija de 33 años sufre desarreglos menstruación, también toma medicamentos para la tiroides. Bueno, lo que le puedo recomendar son todos estos productos que, que generan eh, eh, equilibrios, como la alcachofa, por ejemplo, eh, es eh, súper especial, como la maca la maca negra eh, como la patilla como la caléndula eh, cuando hay dolores menstruales la caléndula es bendita y la caléndula sea en infusión así como cuando hablamos del en escuela se desana de la clase de la calenda eh, la clase que se hizo sobre la caléndula eh, sin embargo pues si quiere profundizar más mira un video que tenemos sobre eh, lo que tiene que ver con la menopausia, aunque no es el caso de ella, pero ahí se hablan temas de regular periodos menstruales, eh, Hemanogogos eh, problemas desangrados, entonces que hayan este tipo de plantas y ahí se las explicamos. Eh, esa sería la, la recomendación. Y sobre todo, señora Alcira Zavala, estos desarreglos menstruales tienen que ver en una parte con problemas de tiroides, en una parte con problemas o, perdón, usos de anticonceptivos y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si es de la tiroides, mira también los, todas las recomendaciones que hemos hecho acerca de la tiroides, pero la recomendación genérica es eh, no consuma mmm, comida chatarra, sobre todo. Enlatados, y edulcorantes y azúcares, toda esa cantidad, que es que esta comida chatarra, pues ha hecho eh, ha hecho camino llamarla chatarra, pero realmente el nombre técnico que le deberían dar o que le debemos dar a esta clase de comida es comida antinutriente. O sea, el cuerpo no es capaz de metabolizarla. Si no es capaz de metabolizarla, le queda muy difícil excretarla, botarla. Allá el sistema linfático tiene problemas ¿sí? y toda esa comida eh, antinutriente Antinutriente significa pues que no es mi naturaleza, mi cuerpo no la identifica, entonces me va a causar desórdenes hormonales, tiroidales, hepáticos, excretores, en fin, es que no solamente afecta problemas de tiroides, de menstruación, sino una serie de, de problemas. Entonces dígale que hay que modificar los patrones alimenticios. Señora Nilsa, gran gusto saludarla. Nilsa González, buenas noches don Luis. Antonio, que el Eterno lo bendiga. Gracias. Junto con esa hermosa familia, gracias por todas las enseñanzas. Quiero preguntar, ¿qué recomienda para la sacroileitis? Ili, ilitis será sacro-sacroilitis en hombres. Sí, esa sacroilitis es una... Ilitis es que hay una inflamación, eh, como uno en el sacro, al igual que cualquier eh, articulación o algo, tiene unas especies de ligamentos. Llamémoslo así. No, así no, así se llaman ligamentos. Y por problemas de calcio, por problemas de ácido úrico, por problemas de digestivos por problemas de, de, sobre todo el consumo de carnes rojas que son las que generan las purinas y estas estos desechos digámoslo así en la digestión de las proteínas de origen animal, carnes rojas, carne de marrano eh, fritas y bueno todo este tipo de proteína de origen animal sobre todo cuando sean animales con una cantidad de venenos que les meten y de hormonas y de cosas pues todo eso va a afectar la va a promover la generación de purinas y esas purinas que luego van por ureas por y luego por ácido úrico que le llaman úrico El problema de este ácido úrico es que el tipo le gusta, eh, debe ir a donde hay articulaciones, donde hay ligamentos, allá donde hay un líquido que llamamos líquido sinovial, y, y allá va y afecta eh, esta, porque el cuerpo lo que hace es reaccionar contra este ácido y utiliza para defenderse eh, estos geles, estos, estos líquidos. Y lo que ocurre es que se van a inflamar eh, articulaciones y en el caso de la persona que me comenta, pues es allá en el sacro. Y claro, eso para caminar, para dormir, para sentarse, para es tremendo. Entonces, señora Nilsa, Debe meter a la persona en una tina. Aquí, en este caso, como es solo de, de la parte sacra, eh, en una ponchera de la misma que se usa para baños de asiento, pero eso sí, baño caliente, y debe haber alguna persona ayudándole. Eh, porque pues si tiene esa, esa inflamación allí en la cadera, pues meterse en la tina y levantarse de la tina pues, pues eh, va a tener alguna dificultad. Mm, alguien debe ayudarle para ayudarle a entrar y ayudarle a salir. El, el baño, lo más caliente que lo pueda eh, soportar. Eh, siempre estos baños antiinflamatorios tienen que ver o colóquele caléndula, hojas, flores, o colóquele árnica, flores, hojas, o coloquele perejil, o coloquele cogollo de mango, colóquele cúrcuma, ahí se le mancha un poquito ahí de amarillo la, ahí esa zona, pero eso es vital, póngale sábila, gel, de sábila, ya usted sin el acíbar se lo raspa que quede en el agüita y que la persona se meta en el agüita lo más caliente que lo pueda soportar. Desde luego entrará sin ropa, eh, como dicen en la costa aquí en mi país, en cuero y, y tenga eh, agüita caliente afuera cuando esté haciendo el baño para que ya lleva 15 minuticos sentadita y eh, tenga cuidado que la pie, el, la, el muslo no le quede haciendo presión contra el borde de la tina porque entonces se afecta la circulación y, y entonces ahí usted le busca la comba al palito que las piernecitas no queden allá haciendo presión y que la persona pues esté cómoda porque cuando ahí estás inflamaciones, sacroilitis, eh, pues son personas que ya están arriba del quinto piso, como decimos, ¿no? Y hay que ayudarlas eh, y estar ahí pendiente, que alguien debe estar ahí eh, ayudando y luego cuando salga abrigue muy bien la zona. Eso lo debe hacer por la noche, ya al momento de irse a acostar y Mm, hágale un masajito eh, no es presionando nada eh, cuando hayan inflamaciones eh, se cometen algunos errores de parte de algunas personas que hacen presión para hacer un masaje o, o aplicar algo y hacen presión no si hay una inflamación es porque hay un tendón una articulación un ligamento, un esguince, alguna vaina, y, y, y pues cuando se haga la presión o el maltrato a la persona, si es un esguince, pues pum, se acomoda, ahí, pero ya no, 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 no molestarla tanto. Aplica eh, una crema de sábila caliente que se llama Aloe Heat Lotion. Eso es de una empresa americana. Una crema de cannabis. No. Hay muchas cremas de cannabis. Para estas inflamaciones. Es bendita la de cannabis. La de la sábila caliente que le digo. La, hay cremas que venden de árnica también. Eh, la de cannabis es excelente. ¿Ya? Entonces. Y dele. Antiinflamatorios. Por ejemplo. El biogel es todo antiinflamatorio. El biogel, eh, toda clase de ensaladas, el aceite de oliva, todo eso es antiinflamatorio, ¿ok? Frutas son tienen polifenoles y los fenoles son antiinflamatorios, entonces y que mm, suspenda, pues no le digo definitiva, pero Suspendan mientras pase la inflamación carnes rojas, carnes de pollo, carnes de marrano o de chivos, carnes, bueno, las carnes procesadas, jamones y, y bacon y, eh, ¿cómo se llama? Muslos, eh, digamos que están ahí por fuera colgados. Eh, enlatados que salchichas o atunes o sopa de bolsa todo eso suspéndalo porque eso tiene tienen benzoato de sodio y este tipo de sal pues no antes le inflama más todos esos son inflamatorios alergénicos daña entonces eh, pescadito de mar a la plancha en aceite de oliva y rojas chao Vidriería Cosmos. Buenas tardes, don Luis. Las bendiciones grandes desde, ¿de dónde? Barranca, Perú. Ah, ve. No, no, no sabía que en Perú hay una hay una localidad que se llama Barranca. Aquí cerca de Bucaramanga hay, hay una que se llama Barranca Bermeja. La palabra Bermeja es de que hay barrancos de color terracota y, bueno, y llamamos, es la capital petrolera, ¿no? Aquí de Colombia. Adriana Corredor, bendiciones, quería recordarle lo de los keloides. Yo ya lo contesté, señora Adriana, hay una charla que yo contesté esas protuberancias que salen, bien por una inyección, por una cortada, por un barro, no sé, tantas cosas que salen unas protuberancias como unas ampollas. Mira, haga, yo ya le había contestado, pero le recuerdo, haga el jugo restaurador. Mira el canal. Eh, hágalo dos meses, eh, todos los días, en ayunas. Dos meses, señora Adriana. Eh, restaurador se llama el jugo. Mm, y aplique en estas protuberancias puede aplicar en plastos de sábila con cúrcuma. Sábila, cúrcuma, la mezcla, póngala ahí, colóquele algo encimita en, el, en, el, en la protuberancia que haya. Y ojalá consiga una crema que es de aloe, se llama mmm, aloe MSM. A ver si la escribe. Aloe, busca por internet. Crema aloe M de mamá, S de saco y M de mamá. MSM. Eso significa metil, metil sulfato, metano. Eso se saca de las algas marinas. ¿Ok? Y es excelente. Entonces, eh, aplica esta MSM sobre la sobre la protuberancia hay una crema suiza que es con eh, sales del mar muerto sí eh, a ver recuerdo si si si, si un segundito eh, le digo cómo es el nombre es excelente eh, mmm, a ver cómo cómo es el nombre. Que miro mi imagen y le contesto. Acá está. Es. Eh... Ah, no está muy claro esta imagen. Sí, se llama se llama Sanactip. Ese es el nombre, digamos, lo comercial de esta de esta eh, crema. Y sale del mar muerto, sí, señora. Eh, es muy buena, ¿no? Es muy buena aplicarla sobre el queloide. Pero, como le digo, por dentro, el, el, el jugo restaurador, aplique un día o, digamos, una semana la sábila con la cúrcuma ahí en la protuberancia. A la siguiente semana, hágale con pora, digámoslo, la, la, la crema de sábila. Con, con la cúrcuma hágala de noche bueno teniendo el cuidado no sé en qué parte del cuerpo tenga el, el, el queloide eh, y, y entonces va alternando con las sales del mar muerto eh, ya le dije se llamaba san activo como de activar san como de santo activo eh, tiene muchas hierbas a ver, le, le digo, yo esta yo le tengo mucha fe a esta, a esta crema. Eh, ella tiene otro ingrediente. Un segundo, le miro aquí. Mm, esa tiene otro ingrediente. A ver, a ver, a ver, a ver, un segundo. Eh, esta crema es suiza. Uy Amanda, un super festival gastronómico italiano. ¡Qué delicia! Sí. Sí, ya estoy aquí en el chat, pero ahora hablamos de eso. Es que ahorita les voy a comentar a todos también lo que hicimos hoy aquí en casa y pues invitarlos a los que quieran. A ver, ¿dónde están los componentes? Mm, ya, a ver, aquí encuentro. Mm, chao, Mandita. Sí, vea, tiene potasio, tiene magnesio, tiene calcio, tiene bromuro, ¿no? Y por las sales del mar muerto, ¿no? Que es, es, pero sé que también tiene otras plantas eh, que son cicatrizantes. Y la crema MSM, aloe MSM, metil sulfanil ¿no? es que se llama exactamente el nombre de, de, de lo que tiene el aloe msm mira y ese aloe msm así se llama no no es, es de a ver msm es de una empresa americana si sí, es msm correcto eh, tiene es excelente porque al, al mezclarlo de sábila con Usted sabe que de las algas se saca agar agar, se sacan algunos geles y son cicatrizantes y, y eliminan eh, no solamente ese tipo de, 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 de protuberancia, de mancha que también puede haber ahí, sino que eh, sirve también para otras manchas, manchas de, de embarazos o cosas de estas. A ver, sigamos entonces avanzando. Yurani no contestó la pregunta que le hice, ¿qué días? ¿Dónde había más placer? <laughs> Animals and more, oh, qué bien. Buenas tardes, familia Melón, ¿qué me recomienda para ser excesivo en un oído, oído de mi hija de 14 años? Mira nuestro video sobre la otitis, por favor, allá les enseñamos a preparar eh, algo que se hace con aceite de ajonjolí, con, con tomillo y con ajo, ajo machacadito. Mira, ya porque no voy a pues, dedicarme aquí a explicar el vídeo, porque ya está en la red, y ahí lo puede lo puede entender. Es muy importante una cosa. Eh, cada vez que se bañe, eh, échese, agüita bien aquí en la zona. Ojalá. Si tienen calentador, agüita calientica, así se coloca, y luego haga, hágase, hágale a la niña como una especie de, por ejemplo aquí nosotros siempre hacemos eso, ¿no? Se baña uno y, y hace con la mano, eh, digamos así inclinado, como, como una chupa. Que usted sienta que como que está chupando. Y va secando el oído con un un liencito de algodón que no desprenda por ahí algún bicho no y usted usted llega no no, no lo meta tanto eso aquí afuera pero pero con con el con el pañuelo o un lienzo de algodón limpio y usted va secando y sígale sígale haciendo así siempre que se bañen porque eh, eso ocurre eh, y mmm, para una niña de, de de 14 añitos nomás, no es normal que tenga eh, tanto serumen. Cuando eso ocurre eh, a la persona de Animals More, mmm, también tiene que ver con la alimentación. Allá tiene que ver con la alimentación, que eh, cuando empieza a salir mucho serumen, después aparecen por aquí las. Los cornetes, los, 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 los senos eh, paranasales o esmoidales o frontales, garganta, eh, tiene que ver con que el cuerpo tiene, mmm, tiene mugre, tiene desechos que el sistema linfático no ha sido capaz de sacarlo. Tiene que, eh, ojalá, ponerla a una dieta. Que tiene 14 años dígale que se coma dos manzanas a media mañana y dos manzanas criollas no de la esa redonda sino de la criollita y que se y se coma dos en la a media mañana y dos a media tarde ya dele muchísima verdura cruda en ensalada para que le ayude a limpiar Hidrátela muchísimo con agua mineral, con agua gelical, porque tiene que ver con eso. Ese serumen también se da por falta de hidratación. Pero eso sí a la fija, es que hay mucha excreta que no ha podido salir. Y recuerde una cosa: nosotros, En, en digamos, si usted se va aquí por el oído, derechito hacia adentro. En la parte final, donde termina ya pues el, el oído, tenemos dos amígdalas. Es que las amígdalas no son solamente aquí las, las palatinas, ¿no? La gente cree que son dos. No. Aquí, terminando ya la parte de la oreja, hay una amígdala que se llama tubárica, una en cada lado. Entonces, esa amígdala tubárica, al igual que. Que la palatina usted la vea ya de pronto con, con eh, fon, tons, tonsilolitos, tonsilolitos, esas cosas eh, tonsilolitos, esas cosas blancas que huelen horrible. Al igual que usted las ve aquí, ¿ja? también están en la tuáricas, o en la sublingual, o en la adenoides. Ya, en, en, porque son seis amígdalas, seis tenemos, eso se llama el anillo, el anillo de Waldeyer, lo pueden consultar y miran esa maravilla, anillo de Waldeyer, seis amígdalas, entonces como las de los oídos no las vemos, ¿no es cierto?, vemos estas, las palatinas, pero allá, ¿cómo?, pero ella no la vemos, pero se manifiesta diciendo: Mire, señor, ya estoy aquí taquiado, ya estoy aquí lleno de mugre que no lo pude sacar, no lo pude excretar allá por el sistema linfático, porque me echan y me echan y me echan ahí basura, comida antinutriente, ya dije chatarra, antinutriente, y el cuerpo, pues, pues, pues pues no es capaz de sacar tanto mugre, entonces debe cambiar la alimentación. Y eso es que la tubárica allá se llenó ya de, 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 de basura y entonces la única manera que tiene es mostrársela aquí por el huequito que tiene, ¿no? Menos mal que la muestra por aquí, porque si se fuera para allá, para adentro, pues afectaría muchas más cosas, ¿no? Jesús Monsalves, Dios lo bendiga, doctor Melón y familia, por sus enseñanzas Deben Vivir, muchas gracias. Angélica Saavedra, mil disculpas. Otra pregunta: ¿Qué se debe que salen como lunares rojos en el cuerpo? Ya, algunas veces esos lunares en el cuerpo, pasados los días, se ponen de, eh, el color de los lunares. Sí, vea, ¿le puede estar haciendo falta vitamina C? ¿No? Eso. Cuando son chiquitas, digamos las pepitas rojitas, usted los llama lunares rojos, son unas pepitas rojitas que van saliendo. Una razón, una, puede ser eh, falta de vitamina C. El escorbuto, que es falta de vitamina C, allá una vaina digestiva, él se va manifestando en esas pepitas, diciéndole, es que el cuerpo siempre siempre eh, le manda le manda mensajes al cuerpo, ¿no? entonces una puede ser vitamina C, entonces sea por sí o sea por no eh, tome el jugo de naranja en ayunas, pero recuerde no es el jugo de exprimirla solamente, no es con todo el pellejo blanco y con todo el pellejo que trae cada tajo de el interior de la naranja. Porque ahí es donde tenemos los limpiadores de, de, del pulmón, del hígado, del colon, la, la esperidina, el herodictiol, que es lo más, el limoneno, que es lo más importante. ¿Ok? Ahora, eh, si no es vitamina C, pues no tiene ningún problema porque la naranja también le va a ayudar. A otra, eh, puede ser un problema sanguíneo, circulación, síntomas de colesterol alto, triglicéridos alto o hay alguna insuficiencia eh, venosa circulatoria. Entonces, para eso haga la limpieza de hígado. Es la recomendación. Recuerde que no soy médico, que yo lo que les digo no son fórmulas médicas ni sustituye la asesoría profesional. Eh, la experiencia nos dice eso y la otra y verá que eso en un mes no le vuelven a salir eh, la limpieza del hígado y después de que o mientras hace la limpieza del hígado haga el caldito eh, depurador el caldito el de la tarde que lleva el tallito de apio y, y lleva la cebollita y ese caldito sencillo se llama caldo de Purador. Ok. Se toma tipo 6 de la tarde. Entonces ya le dije lo de la naranja, lo de la circulación, lo de la limpieza del hígado y lo de la lo de la lo del caldito depurador. Ahora, si le quedó eh, alguna manchita, pues aplique eh, estas cremas limpiadoras que hemos hablado de, de sábila con. En plasto perdón, de sábila con, con cúrcuma. Rosa Portillo, buenas noches, don Luis. Para el nervio cervical inflamado, aparte de la fisioterapia, se puede hacer... Claro, claro, siempre los antiinflamatorios. Y lo mismo que le dije anteriormente, ojalá tenga el paño ese que hemos explicado, que es una es varias toallas a ver un segundo por aquí los tengo a ver si los tengo por aquí sí mira siempre tenga en casa siempre tenga en casa estos tipos de paño son son toallas, son una toalla que usted compra y parte y la manda a coser eh, así. Entonces, esto, mira, eh, hace, eh, a ver, me cuadro aquí bien: hace agua caliente con árnica o con caléndula, con córcoma, con cogollos de mango, con antiinflamatorios, con sal marina, con sulfato de magnesia, con bicarbonato de sodio, con perejil. No, puede colocar dos, tres de estas, vinagre de manzana, cualquiera de ellas, y la mete, y vea, aquí. Usted la puede hacer si quiere más, más larguita, pero que quede bien gruesita. Aquí tiene como, aquí tiene como una seis, seis de toalla, porque entre más gruesa me quede, pues más me absorbe. Eh, el, el, el antiinflamatorio y más me conserva el calor entonces ah, y siempre manden a hacer varias tenga eh, unas para bueno ¿no? para el mulo pues más grandecita por ejemplo para dolores de cabeza para que la, el túnel carpiano que me duele el codo y es muy bueno y esta esta también es muy bueno tenerla esto tiene aquí el velcro. Entonces, cuando hay eh, dolor de cabeza, entonces aquí uno pone las papitas. Pues aprovecho aquí para explicarle también. Pone las, las, las perdón las, las rodajitas de papa o de sábila. Y llega ahí tin. Y llega y aquí con el velcro. Tan. la guerra queda. Entonces son, son detallitos, vean cositas tan sencillas, ¿no? Pero que una, para una rodilla. Por ejemplo para, para doña Nilsa. Que nos comentaba de lo del. De lo del coxis allá. Pues usted lo. Usted lo hace como se dice. Eh, eh, a su medida. ¿No? Ya Usted le busca ahí la. la, la si la quiere más anchita. O más larga. O bueno, ahí. Pero siempre tengan estas cositas en casa. Son económicas. Y uno no sabe cuándo las va a necesitar. Um, ya, yeah. Miguel Cárdenas, eh, alguien me comentó que las, <laughs> no, que las semillas de almendras dejaban estéril a las personas. <laughs> Eso es un chiste. Imagínense, yo vengo consumiendo leche de almendras y almendras desde hace ¿cuántos años? por lo menos 25 a 26 años llevo. es la base de mi alimentación, la base de, de nuestra alimentación es la leche de las almendras, leche de almendra, queso de almendra para aprovechar el aflecho de la almendra, algas marinas, mieles de abejas, amaranto, eh, quinoa y Um, se hace veintipico de años, o sea, desde cuando, cuando yo tenía 40 años y quedé estéril, <laughs> y a los 50 años empecé a procrear los hijos, mis hijos, mis amados hijos con mami, que el primero o la primer niña que va a cumplir 15 años eh, fue en 1950, y yo ya llevaba 5 años tomando Tomando almendras y comiendo todos, todos los días. Y luego vino Chalito. Y lo, cuando procreamos a Emanuel, yo tenía eh, 58 años, 59. Estéril. Eso fue porque mi esposa me dijo, cierre la llave, señor, porque ya no más. Cuatro y no más. Pues, bueno, ja, estéril. Y mi esposa. Almendra, almendra, almendra. Mejor dicho, siempre buscan, no sé, y la, la persona que le haya dicho, dígale que, que le muestre un soporte técnico. Pero yo le muestro un, un soporte de vida. ¿Sí? Mis hijos. Imagínense, cuando nació el último niño, yo ya llevaba casi 18 años consumiendo eh, almendra. Y fue porque. Como dice, me, me, <laughs> me llamó el Instituto Colombiano de Bienestar a, a decir: pare mijito, si no, mínimo íbamos en la docena. No mentira, don Miguel, pura carreta. Las almendras, piense usted, hay una gama de científicos que estudiaron mil alimentos. Eso va, esto de los mil alimentos. Eh, One Direction, eh, BBC, bueno, todos los soportes técnicos, estudiaron mil. Luego de esos mil, seleccionaron cien mm, en lo que aportaba nutricional, en lo que y en lo que no afectara nada, en lo que no generara ninguna eh, reacción colateral. Y sabe una cosa, luego de los 100 eh, alimentos, eh, vinieron calificando hacia atrás, 199, tan, tan, tan. ¿Sabe cuál fue el número uno? Calificado con 98 puntos sobre 100, fueron más de 80 científicos, no solamente eh, ingleses sino ahí habían alemanes y habían americanos, y dijeron, señores, las almendras, alimento número uno del mundo, con todos los soportes técnicos, perdón, de estos científicos, la número uno, 98 puntos. Y ellos mismos dicen en el informe que va a estar aquí en la Escuela Cedesana, Toda la lista, cada cosa que sirve, la foto, todo. Eh, y dicen, no genera reacciones adversas al cuerpo. Ah, lo que pasa es que hay algunas almendras que las envuelven en azúcar las env y les ponen un color, eh, pasteles, color verde, color no sé qué, y la gente come y come de esa almendra. Pues eso, pues eso ya... Eh, el que le hace daño no es la almendra, sino el colorante y el azúcar. La otra es que la, la gente está dada a comprar harina de almendra. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. ¿Ok? Eso ya perdió la mayoría de nutrientes, ya se oxidó. Eh, otras compran, los llaman eh, escamas de almendra, se llaman. Ya es como como la almendra como como tajadita como si como si fueran no escamitas o tampoco sirve para nada la almendra ojalá eh, entre en la en, en el en el empaque original pero por lo menos la que conseguimos eh, viene con otra capa y ya cuando se va a preparar la leche y todo esa capa se le quita y ya nos queda blanca pero ir a comprar blanca partida en escamas, en polvo, en... No, eso ya no. Entonces, pues eso eh, hace daño. Pero es que eso no es almendra. ¿Ok? Debe ser integral, natural y fresquita. Um, ¿Dónde estamos? Adri eh, Adriana Correor. Don Antonio, una amiga tiene el sistema nervioso alterado, no duerme. Bueno. Por favor, Adriana, mira el, eh, nuestro video sobre la bebida perfecta para dormir. Ya. Allá el hinojo, la cebada raspa, la sábila. Bueno, eso ya lo he explicado. Mira el video. Y haga alternamente la aromática que es aromática como extracto o jugo que viene con la manzanilla camazuleno de la manzanilla viene con la zanahoria los betacarotenos viene con la manzanita el ácido málico y viene con la con la cual me falta la lechuga las lechugas cualquier clase de lechuga le va a funcionar ok entonces alteran y el oro coloidal eh, hay una reciente investigación que ha dicho que la gastritis y la úlcera gástrica tiene una, eh, una un gestor tremendo y son los nervios, el estrés, la angustia, y por eso el oro coloidal que para el caso suyo, o digo para la persona que me está preguntando, que no duerme, el oro coloidal en la noche. Entonces, eh, cuando haga la bebida para dormir, haga la tipo 8 de la noche. Una hora después, hace un, toma una o dos cucharadas de oro coloidal. Asegúrese que esté oro coloidal. Esté autorizado, sea preparado en, en, en agua destilada y que la barra de oro que se coloca eh, por electrólisis, porque eso se hace por electrólisis, sea oro de 24 quilates. Entonces ahí está. Después hablaremos de la gastritis originada por nervios. Mar Marta Lucy Garzón Castillo, buenas tardes, familia Melón, bendecida tarde. A mis compañeros, dedito arriba, gracias. Johanna Castañeda, los brotes de semillas que se sacan en la tierra, los recomienda para ensalada. Pero, señora Johanna, los brotes son germinados y los germinados no se sacan así de la tierra a tierra, ya se hacen en un proceso con agua tibia y esto. Tal vez, tal vez en algunas partes le dicen brotes a los frijoles, a alguna semilla, pero brote es germinado. Ok. Mariela Coronel Moreno, don Luis Antonio, una persona anticoagulada será. Ok. ¿Qué puede comer frutas y verduras? Bueno, una persona que esté anticoagulada debe cuidarse de consumir ajo. Y cebolla, porque pues el ajo y la cebolla son para evitar trombos, o sea, que se coagule. Entonces, si ya está tomando anticoagulante y le mete otro anticoagulante, pueden haber alguna interacción entre esto natural y el medicamento que esté tomando y le va a hacer daño. Entonces, eh, cuídese del ajo. Y de la cebolla, y consuma muchísima fruta, muchísima ensalada, mucha, porque se está tomando anticoagulantes porque la circulación no anda bien y normalmente ocurren, se hinchan las piernas. Y eh, mañana, si sí, mañana martes, tenemos escuela sedesana Sana y. Esté pendiente, señora Mariela Coronel, y a todos, estén pendientes porque mañana vamos a hablar de una flor, una planta sensacional, sensacional. Y para estos casos de, de problemas de la sangre, problemas de inflamaciones y 50 mil problemas, sobre todo hepáticos. Realmente es eh, casi que lo número uno para sanar, no aliviar, sanar el hígado. Todo lo que tenga que ver hepático, pues se va a manifestar también en la sangre, se va a manifestar con hinchazones en las piernas, en los tobillos y mañana le vamos a dar... Esta maravilla de planta. Mañana la van a conocer. Entonces es eso, señora Mariela. Melina, Lucio. Hola doctor, a mi hija se le hacen ásperas las manos. Le salen unas bolitas en sus manos y le pica. Trece añitos. Lo mismo. Alimentación hidratación lo mismo ya es que no sea es a mí me llaman o me consultan y 13 añitos 10 añitos y estamos viendo tanto niño de 10 de 13 años con esas manitas carrasposas como ásperas hidratación es que los chicos de los los los, los muchachos de hoy en día poco poco les gusta tomar líquido, poco. El agua helical les va a ayudar, hidrátenlo con, y quítenle las gaseosas. Y todas, 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 ¿no? ni una. Eso no sirve ni una, ni siquiera ninguna. Ok. Bueno, eh, Keila Trigoso Díaz, ve, ¿eh? trigo. Buenas tardes, familia, gracias. Luz Miriam. Carmona, Agudelo, de Bello Antioquia. Para un niño de año y medio es muy desganado. Se ha dado de todo y sigue igual que me recomienda. Mira, señora Luz Miriam, hum, hágale esto que es bendito. Como dicen ustedes los paisas, eh, Ave María, eso es bendito. Feno greco. Feno greco. O también se llama alholba, alholba. Tiene un hacha intermedia. Fenogreco. Entonces usted coge una parañito y medio, coja una cucharadita chiquita de fenogreco. Lo pone a hervir, pero que no sean vasijas de aluminio, ni de teflones, nada de estas que son dañinas, ¿no? Acerito, acero quirúrgico o eh, de vidrio. Y eh, para esa edad, eso eh, usted prepara lo de un pusilladito tinterito. No se lo va a dar todo porque es un bebito. Un pusilladito tinterito. Y de ahí eh, durante el día vaya a le ah, y, y ahí a ese pusilladito al momento. O sea, usted preparó el posilladito tintero con la cucharadita del fenogreco, lo hirvió. Ah, perdón. Y cuando usted haya que hierba, machaque, macere el fenogreco, no lo compre molido, no. Lo compre en pepa. Y eh, ya cuando lo esté hirviendo, lo macera para que suelte los principios activos. El fenogreco solo vamos a estudiar en la escuela sedesana. Y. Listo, baja, espere que esté tibiecito y una cucharada, parañito y medio, dale la cucharada, pero le pone unas gotitas de limón, dos, tres gotitas de limón, ¿no? Y ahí toca que con el bebito usted ahí le, 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 no? Lo acaricie, juegue, eh, le, le... Um, o sea. Haga como sea para que él se tome el fenóbreco. Él le va a subir el fuego digestivo inmediatamente. Y usted, mamita, ¿eh, ¿quién fue? Doña Luz Miriam, mira, eh, acuesta al bebito en la camita, cierre ventanitas y todo. Allá eh, desnudo el bebito. Y usted, sus manitas, colóquese un aceite caliente, vea, puede ser aceite de albahaca, aceite genuino de albahaca, aceite de romero, por el ácido ursólico y el carnosólico que tiene este romero. Entonces usted se junta en las manitas eh, estos aceites, puede ser albahaca, puede ser romero, eucalipto. Eso ya los vende. Pero que sea genuino el aceite, ¿ok? Que sea genuino. Entonces usted llega, e incluso también de almendras o um, de ajonjolí. Pero si, eh, si es de ajonjolí o de almendra, puede tibiarlo un poquitico al baño de María. Tibiecito, ¿sí? Es, es tibiecito, nomás. Y luego su merced um, eh, le da la cucharadita. Al bebito, la cuchara al bebito. Espere ahí una media horita, un ratico más adelantico Lo acuesta boca arriba, se unta los aceites. Cualquiera de lo que les dije, el, el mejor de todos ahí es el de albahaca y el de romero, ¿no? Por el ursólico. Entonces, usted se unta, haga que, que sus manitas, cuando usted haga esto, que, que, le, que usted sienta que le quedaron calientes. Entonces, a ver. Supongamos, a ver, vamos a hacerle aquí la prueba que como con la toalla. Supongamos que el ombliguito A ver, coloquemos esta, este convertidor aquí. Supongamos que esto azulito es el ombligo del bebito. Entonces, usted teniendo la mano caliente con el aceite, con las preferencias de aceite que le dije, usted hace esto, me pone la manita acá y empieza a hacerle así. Usted deja al bebito quieto. Usted es la que se mueve. El bebito está quietico. Usted empieza a hacerle así. Con, como, eh, como encocándola acá. Y hágale. Y otra. Y déle. Usted se va cambiando para que haga, haga el giro de los 360. Y dele. Tan. Y otra vez. Dele y dele. Dele al bebito. Dele. Ahí. Activándole. En, en el ombligo, ahí hay una un centro energético, calórico. Los hindúes le llaman Manipur, Manipur, ¿no? Eh, el chakra del fuego digestivo, de la digestión, de que coman, del activa, activador hepático allá. Y usted, otra vez, tan, y luego que usted siente que queda ahí, esa parte del ombligo, pero en el ombliguito, así, tan, tan. Y esto y luego lo, lo, lo abriga muy bien al bebito y mmm, durante el día le ha venido dando el fenogreco. greco. Por ejemplo, si se lo da unas tres veces al día, entonces dele una cucharadita cada vez. Una cucharadita por decir algo en la mañana, una cucharadita al mediodía, una cucharadita ya en la tarde noche. Si le va a dar una sola vez, entonces le da una cucharada. Pero es mejor de a cucharadita, tin, tin, tin. Perdón. Ok. Bueno. Seguimos. Marta Lucy Garzón Castillo para la cistitis la plata coloidal sirve de 25 partes por 25 20 partes por millón, no consigo la de 5. A ver, cuando es para uso externo, señora Marta Lucy, la puede hacer de 15 partes por millón. Mejor dicho, cuando es para caso de cistitis, entre más partes por millón tenga mejor. Lo que pasa cuando hablamos de 5 de 5 a 10 partes por millón es cuando toma. ¿Ok? Ahí sí, entre 5 y 10 partes por millón. Pero cuando es para uso externo, como el caso de este lavado vaginal que se hace con la cúrcuma y la pera y toda esta cuestión. La pera no fruta, sino la, la de introducir. Eh, sí, 25, 20 a 25 partes por millón. Antes mejor. Uso externo. Luz Mélida Ruiz, buenas noches don Luis, gracias por su tiempo y por lo que nos enseña. Quisiera saber si es verdad que tomar cloruro de magnesio daña los riñones, gracias, Dios lo bendiga. Mira, mi señora Luz Mélida, no, 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 no va a tener ningún daño. Cuando usted lo hace correctamente, es que, como a la gente le dicen, el cloruro de magnesio es excelente para las articulaciones, para los huesos, para el dolor de espalda, para los músculos, para la artritis. Entonces, la gente va y. Pues ahí les hace daño, ¿no? Eh, ahí puede haber algún daño renal. Pero cuando usted mezcla, es 20 gramos de cloruro de magnesio por litro de agua. Y entonces en el día, pues imagínense, a un litro de agua le va a agregar dos cucharadas ras de cloruro. Pues, pues eso es muy poquito. Pero es que hay algunos otros que llegan y le, no, no, si esto es bueno, echémosle bastante, porque entre más bastante, más rápido me, me, me cura. No, eso no funciona así. Entonces, pues, él es una sal. El cloruro de magnesio, pues es una sal. Y si le meto mucha sal, eh, lo mismo que con el bicarbonato de sodio, ¿no? Pues este tiene el bicarbonato de sodio, pues tiene sodio y este tiene unos cloruros y justamente la sal se llama cloruro de sodio. Entonces, van y le, no es que me, yo leí que el sulfato, el, el bicarbonato de sodio es excelente, que eh, pH, que no sé qué y ¡brrón! también les hace daño, no solamente al riñón sino a la parte de la tensión arterial entonces eh, con dos vasos que se, el del litro le van a salir entre 4 y 5 vasos entonces eso se lo toma eh, dos vasos al día o un 1 a dos vasos al día lo hace por unos 15 días suspenda 8 o 10 días y vuelve y lo, y lo reinicia pero no es más cantidad ok Keila, a doña Keila, gracias. <laughs> Muchas gracias, señora Keila, por su mensaje. Doña Gloria Orquijo, buenas tardes, doctor Melón, dios te bendiga. ¿A favor puedo conseguir con usted los cereales. Sí, señora. Comuníquese con Alfonso Gómez o con Rigoberto o con Amanda. Luz Amanda. Alice María, buenas tardes, Keila Trigoso. ¿Qué verduras son inflamatorias en el caso del lupus? No. No, realmente las verduras no son inflamatorias. Y en el caso del lupus, mira, vea, tenemos varios testimonios de hacer el biogel por tres meses. Biogel en ayunas. Señora Keila, obviamente si está tomando medicamentos químicos alopáticos, no pueden consumirse simultáneamente con el biogel debe dejar unas dos horas antes o después del medicamento. ¿Ok? Pero el biogel, mira, contra el lupus es excelente. Pero lo que tiene que cuidarse eh, cuando la persona tiene lupus, señora Keila, es, por Dios, azúcar, gaseosas, colores de... de de salsas y que le colores negro, sobre todo este color negro. El problema del lupus tiene que ver con una azúcar sintética, dañina, que se llama aspartam. Y a las tales gaseosas Lai, eso es lo que le ponen. Ahora le tienen una cantidad de nombres, pero como dicen aquí en Santander, es el mismo marrano, pero con diferente lazo. O sea, esas bebidas disque que la hijue madre de dañinas, así dicen los paisas, ¿no? lai ¿Ja? la hijue madre de dañosa. Entonces, eh, no, cuídese de comida, de latas, de bolsas, de frascos, nada, pero nada de comida procesada, industrializada. Con colorantes y bueno, todo esto que llamamos antinutriente o comida industrial o comida dañina, comida tóxica, porque eso sí, el lupus es tremendo. Eh, el biogel, míralo por favor. El agua gelical, hágale por favor. Pero cero azúcar. No dije dulce, dije azúcar refinadas y estas cosas y bollería bueno aquí decimos bollería es eh, pancake o como se dice masijos eh como es panqueya a bollería eh, croazanes eh, digamos esta gama pero cómo es que se llama eso eh, eh, Pandeón, eh, panderos porque todo eso tiene mira una persona con lupus tiene que cuidarse enormemente de croasanes es que para hacer el hojaldrado bueno perdón borro croasanes y coloco hojaldrados pues el croasán lo hacen hojaldrado y, y también hacen hojaldras y hacen que empanadas de hojaldradas todo lo que venga hojaldrado, han utilizado una, una grasa tremenda, se llama vitina. Allá ni siquiera utilizaron margarina, que es dañina ya. Allá no usaron aceite de oliva, ni, 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 ni mantequilla de vaca, ni no, 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 ni siquiera margarina le empujan vitina y es tan tremendo esta grasa que mire como coge eh, la, la masa del trigo y la, y la hojaldra la, la ponen telitas eso es tremendo yo, yo antes comía muchísima hojaldra antes estoy hablando hace más de 30 años y ya cuando estudié y vi que era uno de los factores más terribles que dañaban mi sistema inmunológico y que es el lupus eso sistema inmunológico el hombre se confunde y antes me ataca no entonces señora Keila, eh, estas hojaldrados ah que son ricos que tienen queso que tienen ¿Cómo se llama? Arequipes y, y tienen estos eh, bocadillos y toda esa cosa, ¿no? Pero cero hojaldrados y cero margarinas, porque es que todo el pan lo hacen con. La madre, pues todo no, pero el 98% del pan lo hacen con levaduras, no los hacen con masa madres. Los hacen con margarina Y en el caso de otros eh, Los hacen con vitina Siempre verá Un hojaldrado grasoso Siempre lo verá Entonces, gaseosas Adiós Y de, de lata de, de, eh, Esas que digan like Mira, señora Leila yo, yo voy a, eh, Señora Keila, perdón Yo voy a traer aquí el envase de una gaseosa like y vamos a leer en la tapa es que esto es lo absurdo que en la tapa de la gaseosa usted llega y saca se la destapa no y aquí por el borde de la tapa aquí por el borde donde viene todo ese acomodentado ahí viene la información de lo dañino que es ese dulce, porque el aspartam tiene fenilalanina sintética, no es el aminoácido esencial que necesitamos, fenilalanina, no, 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 eso es una vaina y sintética, tiene un alcohol de madera y tiene eh, lo que da nombre al dulce, ácido aspartico, y aquí dice este producto no es recomendado para personas fenilcetonúricas. Aquí dice y en algunas otras por dentro del frasco adentro, no, por allá en el toca ponerse uno ahí a luna, no, llamar al hombre biónico para que pueda leer allá y allá dice este producto no es recomendado para personas que, te, que sean fenilcetonúricas. Entonces, primer lugar, primer lugar, ¿qué es fenilcetonúrico? No, perdón, primer lugar que lo puedan leer. Segundo lugar, que entiendan qué es fenilcetonúrico. Entonces, fenilcetonúrico son las personas que tienen problemas para procesar eh, estas fenilalaninas sintéticas y a, ellos tienen una enfermedad que se llaman fenilcetonuria y en la gaseosa lo han colocado allá en esa bendita tapa que pues, si lo compró en una tienda pues el tipo bota la tapa allá a la basura cómo va a leer y en otros casos se la meten es por dentro no esto es mentica ah tengo bastante agotamiento físico. Uh, hoy les mandé el libro. Ahí aprovechamos, camellamos duro hoy. Aquí estamos festivo. Pero no importa, ahí sacamos el libro, les mandé el anexo 9. Ya el libro lleva 98 páginas, ¿no? Ya llegamos a la clase número 20 y casi 100 hojas ya del libro, o sea, ya ya vamos gorditos ya ya vamos bien no y les mandé la anexo número 9 que, que tiene que ver con la con la el el el, 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 el cómo se llama pero es que me están llamando allí el el bht no el, el, perdón, el TBA, es que hay TBHQ, BHA y BHT, unos disque <laughs> antioxidantes que le colocan a los aceites comestibles. Entonces, como yo les mostraba, que ahora algunas industrias de aceite de girasol, que hay unos que le colocan TBHQ, un antioxidante sintético artificial dañino. Ahora hay otros que están sacando pecho. Mi aceite no tiene TBHQ. Entonces ahí le mandé el soporte técnico, el estudio de semejante veneno que le colocan a la mayoría de aceites eh, comestibles. Obvio que el, el aceite de, de oliva pues nada que ver con eso nada que ver, son los industriales, comerciales, comestibles, ¿ok? Y el anexo 9 tiene que ver con este terrible, mire el aceite, léalo por favor, allá los ingredientes, o tienen BHT o BHK, BHA o BHT. El, el TBHQ es el tetrabutilidro, no sé qué, un poco de nombres ahí. Una vaina terrible. ¿Cómo será que ahora están sacando pecho? Yo no tengo TBHQ. Eso, eso pasó como con, la, como con el pollo. Todo el mundo denunció. Eh, el pollo tiene hormonas, el pollo tiene hormonas. Y una vez apareció aquí un aviso grandote allí en la autopista. Pollo. De tal pollera no contiene hormonas y yo decía y quién quién los acusó quién les dijo que ustedes el de ustedes tenía hormonas o es que es la voz de la conciencia delatándolos inconscientemente no entonces, si estos señores están sacando una industria de aceite de girasol, ¿no? Está sacando pecho. A mi aceite no tiene TBHQ. ¿Por qué lo estará diciendo? ¿Por qué? Porque es veneno. Es dañino. Y más que esos aceites se les va a meter candela ya para freírlo. Y qué decir si lo recalientan ese aceite. Entonces, ese TBHQ lo va a dejar malito. Con el tiempo. Bueno, Leila Morillo. Buenas noches, don Luis. Bendiciones para usted. Gracias. Mi situación es la siguiente. Hace tres semanas tuve una candidiasis y a partir de eso tengo sangrado como si fuese menstruación. Hágase. Los baños vaginales de plata coloidal con, con, con la cúrcuma, allá con la perita, ya lo hemos explicado. Levantar las piernas, ahí está el video ya. Después de que se haga el baño eh, con la plata coloidal y la cúrcuma, ya interna, vaginal, aplíquese aceite de coco, la manita bien limpia. Ya usted eh, aplíquese. Viene eh, el labio superior, el labio inferior, allá toda su parte íntima y externa. Y mm, normalmente pues hable con su vecino de almohada que tenga muchísimo cuidado él en el aseo eh, de él, aseo genital, ¿no? Y después de relaciones. Siempre hágase un aseo con algún jabón antibacterial y apliques aceite de coco. ¿Ok? Gloria Urquijo. Soy de Cartago y aquí no se consiguen los cereales integrales. Sí, esto es. Yo no sé esto por qué ocurre cuando los cereales son integrales y, y que en Cartago, allá donde están las mejores tejedoras del mundo, si alguien no conoce Cartago, allá hay unas señoras que hacen unos bordados eh, en blusas, camisas, medias y sombrillas, bueno, lo que, lo que le bordan hasta el corazón. Y este es un municipio que vive. En buena parte de esta industria. Esas señoras son. Yo creo que en Cartago, o me dirá Doña Gloria Urquijo si no es así, eh, allá desde niñas empiezan a tejer y es, es lindísimo, es, es muy bonito ese arte manual. Pero, en Cartago que hay cerquita del valle, de, de, de perdón, de Cali, y en Cali sí hay, señora Gloria. Si no, háblese con Alfonso, con Rigo, con Luz Amanda, que ellos sí tienen granos integrales. Aquí nosotros tenemos trigo que se trae de unos campesinos, trigo criollito, natural. Eh, eh, incluso ese trigo, para quitarle cositas, lo han pilado. Eso lo meten es, en un saco y le empiezan a dar ahí con un palito, ¿no? Con, con un pilón, por eso se llama pilarlo, con un pilón para soltarle cosas, porque eso no se mete a, a, a máquina ni nada, eso es artesanal, ¿no? Y, y tenemos la fortuna que aquí en Santander nos llega trigo, maíz, cebada de la provincia de García Rovira, que todavía allá hay Quijotes, hay campesinos. Que habían dejado de sembrar trigo porque no les era rentable. Fue una carretera que vive más cerrada que abierta. Esa carretera para ir a Málaga, eso hay derrumbes. Y estos pobres campesinos, bueno, pobres no, un campesino no es pobre, un campesino es millonario. Pobre en el sentido de que sufren los embates, que no hay vías de comunicación. Entonces decían: no, llevar, llevar un bulto de trigo aquí de. de de Carcassí o, o de, de esta zona de García Ruíra, a Bucaramanga, eso vale más el, el, el transporte que el bulto. Y nosotros nos contactamos. Y, y gracias a Alfonso, a Rigo, a Amanda, que están entregando estos trigos, y ellos se lo muelen si quieren, si quieren harina de trigo, se la muelen al momento de despacharlo. Obviamente, sin, sin asodicarboramida, sin ningún cosa que le ponen a, a las harinas. Y, y es una fortuna. Y, y, y gracias a que se, se ha incentivado este consumo en las personas de este trigo, allí los campesinos volvieron a sembrar triguito y también traen maicito criollito. No es el maíz que son... Toda más del 60% viene de afuera, importado, transgénico, y eso ya, ya para qué. Y allí los campesinos nos traen ese maicito para hacer arepa y qué delicia. Doña Leila dice que tiene un muy fuerte dolor. Ya lleva tres días posteriores a su periodo. Y eh, hay fuerte olor. Ok. Dos veces al día, aromática de caléndula. Dos veces al día. O ya venden en droguerías jarabe de caléndula. De un laboratorio. No, no sé si la señora Leila de Colombia. Bueno. Si es de Colombia. Aquí hay un laboratorio que se llama Lafarbe, que pertenece a la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá. Ellos venden, eh, con reglamentación, INVIMA y todas las de la ley, este jarabe de caléndula. Eh, o si no, usted consiga la caléndula, la lava bien la y toda la cosa y hace su aromática eh, en infusión de caléndula. Más un poquito para que suelte más a los principios activos y haga tres eh, posilladitos de caléndula calientica en el día tres y eh, si le está doliendo muchísimo la cabeza entonces justamente vea, aquí tiene lo que le explicaba coge la pavita blanca, la tajadea la pone aquí y ¡Tin! ¿Ok? <susurra> Keila hay ah, otra pregunta de doña Keila. Bueno, le leo este y bueno, ¿qué plantas y verduras es buena para los ojos? Me detectaron Uberitis. Sí, es, eh, Uberitis es la... ¿Se llama la que? La Uvea. Eh, o mejor dicho, esta parte que uno tiene como blanca ahí a la... Eso. Se a poner rojo. Entonces, eh, vaya a donde un oftalmólogo... Y hay, una, hay, una, hay unas gotas oftálmicas maravillosas. O vaya a una droguería. Y si el farmacéutico ya pues él también tiene autorización. Porque ha estudiado y tiene permisos. Se llama el... ¿Cómo es que se llama la gota de los ojos linda? tobra Tobradex. <laughs> Mi hija ya la sabe. Tobradex. ¿Ya? Eso ocurre, señora Keila, por la mayoría de la gente con el dedo sucio, lo ponen allá y empiezan a rascarse en el ojo. A rascarse en el ojo ahí. Y esta vaina por allá. Eso puede ser, la otra puede ser un computador, puede ser. Pero normalmente hay allá una cosa. Y haga los baños que están en el video que yo que se llama. Así recuperé mi visión, que es el baño allá con el extracto de zanahoria, la leche calientica, la miel de abejas y en la aquí, tan, tan. Ahí está el video. Y el pepino cohombro, heladito, no al mismo día cuando haga lo del baño, porque el baño es caliente y el pepino es, es frío. Entonces, un día hace el calientico, al otro día hace el frío, que es colocar los rodajas de. de de pepino cohombro y usted se hace ahí el masajito en todo el arco superciliar y luego se lo deja ahí en el ojito. Y el tobrades. Para el tobrades tiene que ser eh, pues un farmacéutico que se le autorice. Él allá le va a decir la posología y eso lo venden. El, el, el farmacéutico tiene autoridad para venderlo sin fórmula médica. A señora Gloria Urquijo, escríbale a, a mi esposa Amelia, por favor. Ustedes tienen los números de mi esposa. Y ahí ellos le dan los contactos de Alfonso, de Rigo y de, y de la señora Luz Amanda. Bueno, Dora Lilia Infante, salud desde Cali. Voy a saltar. Me disculpan las personas que vengan ahí en... en sí, pero voy a saltar. A ver aquí. Eh, Dora Lilia Infante Granados. Me están saliendo manchas blancas en la piel. ¿Qué me puede recomendar? El emplasto milagroso. La cúrcuma, la con la sábila y la plata coloidal. Hay una planta, un aceite y una crema que se llama el árbol del té. Eso se llama TEA. Se lo voy a decir como está escrito. TEA TREE tea, t e a y tres t r e e y leído es T tree, ¿no? Eh, tree es el árbol y tea pues un té, el árbol del té es un árbol de Nueva Zelanda y es una crema que y un aceite que lo trae una empresa suiza, eh, búscalo por favor eso también la crema que le dije a la señora anterior la de eh, la de cómo se llama la de sales del mar muerto sanactip que le dije a la señora anterior por favor haga el jugo restaurador unos dos meses también para que le ayude a limpiar A ver, saltemos así y vamos a Doña Alba Pérez. Buena y bendecida noche, Don Luis. ¿Se puede hacer qué se puede hacer con una niña, con una niña nueve años que es poco lo que come, no le gustan las frutas, pocas verduras, ni sopas, come chatarra poco, ya la han purgado, pero es, pero antes comió chatarra y lo que pasa eh, tiene que cuidarse mucho de que esta niña en las primeras comidas del día eh, sea algo dulce. Ya no le puede mostrar el dulce en ayunas para nada. Y hágale lo del agua de fenogreco. A ella ya le puede dar. A, a ella tiene nueve años. Ya es diferente a la señora que les contesté que era de una cucharadita. A ella ya le da un posilladito tintero del fenogreco. Y agréguele medio limón. Entonces, terrán Y hágale el masajito con el aceite. Eh, las manos calientitas que expliqué en el ombligo y tal y a ella pues ya ya le puede dar más cantidad de fenogreco. Bajamos, bajamos. A ver. Dorita Aristizada nos saluda, buenas noches, muchas bendiciones, muchas gracias. Cecibel a Basantes. Buenas noches, don Luis, ¿Puedo, ¿qué puedo hacer para la inflamación de la glándula de Bartolino? Gracias y bendiciones. Todos los antiinflamatorios que hemos hablado. Todos. ¿Ok? Todos los antiinflamatorios. Y lo mismo es que todo eso que inflama es porque hay una alergia de algo que comen. ¿No es cierto? Entonces, eh, cambie sustancialmente la alimentación. Mira, tómese una cucharada. Eh, una cucharada en ayunas una no dos cucharadas en ayunas de de aceite de oliva con limón ¿ok? hágale aceite de oliva con limón es una bendición listo eh, los los mismos eh, antiinflamatorios que hemos hablado para todo el mundo pero eh, hay una inflamación allí bueno es, es que esto es lo mismo que la que la señora eh, anterior de lo de la la parte vaginal la candidiasis y esta cosa eso 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 tiene que ver con lo mismo, ¿no? Pero eh, no consuma alimentos sintéticos ni industriales, porque cualquier medio bichito, prón. Entonces, eh, dígale a su pareja que aseo total, aseo total, eh, elimine alimentos industrializados. Y haga el bañito. Sí. El aceite de coco le va a ayudar muchísimo. Pero haga el bañito de la cúrcuma con la plata coloidal. Y que el vecino de la almohada también haya, pues. Bien limpiecito. Antes y después. Las dos, la, la pareja. Pero esto tiene que ver muchísimo con alimentación. ¿ya? Y obviamente. Una infección. Y eso. Ya, eh, ¿cómo se dice? Salen como unas cositas blancas parecidas a las de las tonsilolitos. Eh, ¿no? Es un hongo. Ok. A ver, ¿dónde es que estoy aquí? Ya. Ya vamos a completar hora y media. Vámonos al final, al final, al final. María Sánchez, ¿qué puedo hacer? Tengo un prolapso y soy diabética. Um, le doy una recomendación. La linaza. Y esté pendiente mi señora María Sánchez mañana de lo que le voy a hablar en la Escuela Sedesana, de esta planta milagrosa. Mientras tanto, ya ahora mismo puede ir a coger una, dos cucharadas de linaza. La lava bien, bien macerada. Espérenme que es que me pierdo aquí con las pantallas y no, no veo entonces la lista. Ya. Eh, macere bien la linaza. Y eh, habiéndola lavado previamente. La pone en un vaso con agua. Tápela. Son las 8. Espere una hora y media. Y se la toma a las 9 y media de la noche toda. Linaza, mucílago y todo. Hoy es lunes mañana martes hace lo mismo pero no la macere echa solo las pepas de la linaza y se toma la babita el musílago entonces va a hacer eso durante una semana seguida señora maría sánchez o sea hoy es lunes y se come la linaza completa toda pero ah, la parte la macera al momento de irla a, a, a consumir no es que compró harina o no es que la maceré y la dejo para mañana. No, se macera al momento de consumir. Porque si hay algo que tenga polifenoles oxidasas, es la linaza. La superreina, omega 3, omega 6, que contienen el, el, el EPA, el, 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 DEXA, el DXA y el EPA. ¿No? Que son elementos esenciales del omega 3 y del omega 6. Entonces, lunes linaza completa. Martes, solo musílago. La pepa ya no. Miércoles, otra vez, el solo musílago. Ok. Jueves vuelve lo mismo del día lunes. Completica la linaza. Viernes, solo musílago. Sábado solo. Mejor dicho, la linaza completa cada tres días nomás. O sea, casi que dos veces por semana. Y, y mire mañana lo que le vamos a dar. Y le voy a decir dónde la puede, cómo la puede usar al natural o si quiere comprar el medicamento natural garantizado. Es una es un laboratorio americano. Pues yo no soy... O a la fuera socio de, de semejante empresa. Ellos ni me conocen a mí. Ni saben que yo hablo bien del producto de ellos. Pero yo lo conozco. De esta empresa Solgar. ¿Ya? Bien. A Luz Marina, Segura, Murillo, buenas tardes. Por favor. ¿Cómo debo tomar? ¿Qué cantidad de plata coloidal? 10 por millón para una gripa terrible y dolor del cuerpo. Mira, señora Luz Marina Segura, mira el video del agua antibiótica. Está en nuestro canal, agua antibiótica. Entonces allá hace con el romero, con el tomillo, la cúrcuma, el jengibre, el, 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 el limón, el fenogreco, bueno, toda esta cuestión que lleva el agua antibiótica. Y después de que se la toma... A los 10 minutos, 5 o 10 minutos, se toma dos cucharadas de plata coloidal de 10 partes por millón en la noche. ¿Ok? Ahí se la manda hoy. Después de haberse tomado el agua antibiótica, haga una vaporización con eucalipto. Eugenol, ¿no? Dale ahí, Tan. Usted búsquele ahí el, el perolito y el vapor y ojalá si, si tiene un, una estufita de... de de portátil de inducción que no botan llamas sino perolito de acero. Entonces, usted lo tiene enchufado ahí en la habitación, todo cerrado, puertas, ventanas, y hace una vaporización por un lado y hace una, una nebulización o una inhalación. Entonces, eh, lo haga en la habitación para que cuando abra aquí y chupe, pues todo ese vapor quede en la misma habitación y le, y, le, y le sirva. Al otro día, en ayunas, se toma. Dos cucharadas de jarabe probiótico. Usted lo debe preparar. Allá que se hace con cebolla y, y, y con eh, rábano y con. Pues todos los ingredientes que lleva el jarabe prebiótico. Tanto del jarabe prebiótico como del agua antibiótica están los dos videos. Y está también el de la, el de la inhalación. ¿Ok? Y verá que. Esa gripa terrible la deja tranquilita. No le va a molestar la vida. Bueno, nos hizo la pregunta como tres veces. Gloria Vargas, ¿qué es bueno para la... Ay, 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 eso lo vamos a sacar. Uff. ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene eso? En mi parecia. Me escribe por el por el privado, por favor. Yaritza Koromoto dice, ¿qué opina del aceite de linaza? No contiene. No, 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 no. No tiene Tbh No, ningún aceite de, de linaza ni de ajonjolí puro, puro ni no, 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 eso no tiene TBHQ. Esos son solamente los industriales, que, pero son los que duran allá un montón de tiempo en un, en un almacén de estos que venden. Lo de la culebrilla ya la contesté el día jueves. Señora Rosario Rodríguez, mira nuestro video. El día jueves ya hablé de la culebrilla. Allá le expliqué, por favor. Para no. Ya ya llevo hora y media. Ya estamos que cerramos el chat. Eh, miremos a ver si podemos. Eh... Operaron a la señora Carmen Eloísa Nao Parra. Operaron a la hija de apéndices se la, se la volaron pues tiene que cuidarle mucho el sistema inmunológico eh, tiene que cuidar tiene que comer muy saludable porque el apéndice es y, y yo voy a hacer un, un un chat pues tenemos tantas cosas aquí eh, me han dicho varios ¿qué pasó con la clase de matemática financiera don Luis pues a mí me fascina la matemática financiera y quiero enseñarles, pero es que hay tantas cosas por hacer y, 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 y bueno, no, no ha habido, pero tenemos que hacer eh, este video eh, de lo del apéndice, mostrarles a ustedes todas esas mentiras, pero mentiras así de grandes. ¿Qué dice que el apéndice no sirve? ¿Qué dis que eso para qué? Eso, eso no. Ja. Por Dios tengo los soportes científicos. Que no sirve. A que no se habían dado cuenta. Qué pena. Eso es como el, ¿cómo se llama? Mesenterio. Eso lo descubrieron hace poquito. Nadie sabía que era el mesenterio, ¿no? Cómo esa telita une tantas cosas y bueno. El apéndice es muy importante, entonces, como no la tiene de aquí para adelante, yo le recomendaría que la persona se vuelva, o mejor dicho, no consuma a excepción del pescado a la plancha, no consuma ningún tipo de carne de carne de carne pues animal obviamente ok pescado de mar a la plancha y no más y cuídese muchísimo la comida porque el apéndice es cuando hace eh, ah, si ya algún tiempo apareció y, y han venido apareciendo más informes sobre qué hace el apéndice el rabito este que hay allá en el colon al comienzo del colon ascendente yo me yo me hacía cruces y quiere que le diga por qué señora Carmen Eloísa Naoparra pues porque a mí me la quitaron cuando yo tenía 21 años es que eh, de los 21, 22 como hasta los 28, 29, de los 20 hasta los 28, 29, yo llevé del bulto, pero del bulto, o como dicen aquí en Santander, del tablao con mi salud. Mis cirugías, 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 no, y ya me tenían para otra. Y allá me iban a arrancar hasta el alma del, ¿cómo es que dicen en San Vicente? Del guarguero de, de, mi, de mi cuello. Me, me iban a arrancar por allá. Dice que todo estaba picho, me decían. Picho estaban los pensamientos de esos tipos. Eh, y a mí me quitaron el apéndice. Pues yo, cuando eso, imagínense, estamos hablando de mil 77 1977 estaba el arco iris en blanco y negro todavía y yo cuando eso escasamente sabía caminar hablar no sabía nada de alimentación ni de nada de nada de nada y coma cuanta morcilla y chorizo y gaseosa y bueno toda esa vaina que se me atravesaba me la comía y a mí me la quitaron. Y mmm, después de eso, pues yo quedé muy mal de mi parte digestiva. Pues yo todavía no, yo me hago, yo empiezo a estudiar la parte natural. Eh, por allá en el año, a ver, hace treinta y polla. Eso fue en el que, en el... 87, 86, 87, eh, cuando yo empiezo a estudiar y digo la apéndice. Uy, ¿cómo es que dicen los paisas la madre para el que me la quitó? Yo dije, pero ¿por qué me quitaron esto? Cuando eso pues era un, un muchachito ignorante, pero más ignorante que yo estaba en los otros. Y me la quitaron y yo vine sufriendo, sufriendo. Una buena parte del moco y de cosas es porque mi organismo, mi sistema inmune estaba dañado porque no tenía apéndice. Y yo seguía comiendo las mismas porquerías que me hicieron dar el apéndice. Lavando carbón. ¿No? Entonces, después, cuando ya me doy cuenta, pero obviamente ya habían pasado más de 12 años, 13 años, y cambié y arreglé mi parte digestiva, arreglé todo. Y yo no tengo apéndice, pero uh, los años que duré sin alimentarme saludable, que no sabía, sin saber que era el apéndice, pues, llevé del bulto y por eso mi cuerpo se llenó de moco, porque el apéndice que me defendía, que nos defiende, que nos ayuda al sistema inmune, al sistema linfático. ¡Ja! Dios mío, viera los informes que hay de esto del apéndice. Lo mismo que de las amígdalas. No, eso, no. eso. El dedo está malo. Eso corte lo que usted vea. Aquí tiene más y abajo también tiene. ¿Eso para qué hay? Eso uno más, uno menos, ¿para qué? No, señor, así no es. La salud no es cercenar. De pronto habrán casos muy especiales, pero, mejor dicho, contados con la mano, en los que sí se podría hacer, se debería hacer, perdón. Pero un apéndice, una amígdala, ay Dios, <laughs> y muchas más. Tiroides. Yo no entiendo cómo le quitan la tiroides a alguien. Cuando lleguemos a... Eh, hay un eh, capítulo en Escuela Sedesana que se llama Conociendo nuestro cuerpo. Es por allá como el capítulo 18. Vamos en el don nomás. Conociendo nuestro cuerpo. Allí les vamos a hablar. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué hace San Juan del Hígado? ¿Qué hacen Mister Pulmón? ¿Qué hace el apéndice? ¿Qué hacen? Cada cosita, cada muelita, cada uñita, cada cutícula. ¿Qué hacen estas cejitas? ¿Qué hace cada pestañita? La de arriba, la de abajito. Como para que la gente, ¡pa! el ahí negra con un láser! Y aquí empezó pues, métale ahí químicos y dañinos. Ahí sí, como dicen los paisas, doble ayayay. Ayayay, eso sí es un doble ayayay. Entonces, conociendo nuestro cuerpo, pues ahorita estamos conociendo alimentos, luego vamos a conocer nutrientes, luego vamos a conocer nuestro cuerpo, luego vamos a conocer terapias. Ay, doña Lady Espinosa, qué jovencita es. No, pues cuando usted llegó al mundo, señora Lady. Pues yo ya tenía 31 años, mejor dicho. Ahí estaba muy jovencita. No, mentiras. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene doña Leite? 32, 30. Ah, no, es que como dice Piero, tiene los años nuevos. Pero cuídelo, ¿no? <laughs> bueno, eh, terminamos. A ver eh, Sarita Suárez, bonito nombre, Sarita, por favor haga una clase sobre los problemas, cuidados y alimentos de la vez, para la vesícula. Pues mira nuestro video de, de del hígado, de la limpieza del hígado, allí explicamos eh, alimentos que hacen daños. Ya está explicado, señora Sarita, ¿ok? Gerli Guerrero, Dios lo bendiga, gracias María Urmedes. Para la matemática ya habrá tiempo, ¿sí? Pues imagínense, hay el de la matemática financiera. Y eso van a ser por ahí como unas dos clases. Tenemos la de, la de mi esposa, que es la de la alimentación y cuidado de los bebitos. Eh, tenemos la de... Um, extras, ¿no? Extras. Extras a, 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 a Escuela Cedesana y a esto, ¿no? Hay otro video que me pidieron... ¡Ah! Hijo de mi chica... El, el, el del virus ese que está saliendo aquí las cosas en la piel. Que yo lo llamo el, el, el planeta de los simios, ¿no? Porque eso tiene que ver con los simios, ¿no? Y ese toca hacerlo rápido. Toca hacerlo rápido. Bueno, la providencia divina nos dará el tiempo, la salud, las comunicaciones, los medios, porque eso por ahí, bueno. Pero aquí estamos. Y seguimos para adelante y gracias a Dios. Así que ya hora y 40. Entonces eh, terminamos. Hoy es lunes. Mañana pueden seguir haciendo preguntas. Porque mañana tenemos Escuela sana Clase número 21. Y después de Escuela sana Viene eh, chat de preguntas y respuestas. Mañana en Escuela sana Viene un... Super medicamento natural. Una super planta, aparte de ser bellísima, bellísima, es casi... casi. No hay alimento perfecto para todo. Ni planta ni para toda. Eh, pero yo diría que es pegadita a lo perfecto en plantas, claro, dejando la sábila, es que la sábila está, ¿cómo se llama? Fuera de concurso, o sea, realmente la sábila y el, el coco y el agua de coco, esos, esos están fuera de concurso, digamos que esos están, eh, no sé, por allá en el planeta de Dios, o yo no sé dónde los tendrán, pero es que eso es una maravilla. Eh, pero le vamos a hablar de una que es perfecta. Entonces estén pendientes, que diabéticos cánceres, menstruaciones, menopausias, corazón, riñones, pero sobre todo hígado. Hígado graso, hepatitis, insuficiencia hepática, eh, diabetes, mmm, mala digestión, mal metabolismo, problemas asmáticos. Problemas de, 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 de calcio, huesos, problemas de calambres musculares. Es que esa planta sí, Dios santo mío. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, sí, la matemática pues. Lo que pasa es que la matemática... Lo que pasa es que la matemática les va a dar salud financiera. ¿No? La matemática financiera es un medicamento, yo lo digo porque si usted no sabe, eh, finanzas un crédito que le hizo un banco y usted no sabe, le dan por la torre de control. Seguro. Que sacó un carro. Ah, no, mire, este es el factor y no sé qué, pague tanto y usted se va feliz manejando y luego se pone a llorar cuando... Si no sabe matemática, ¿qué es valor presente neto? ¿Qué es valor futuro? ¿Qué es una anualidad eh, vencida eh, con gradiente aritmético? Mm, usted podría decir: Oye, si yo hoy pongo, eh, si ahorro, por decir, 20 mil pesos mensuales y los voy llevando a alguna parte que me rente algo chiquito, en 10 años, ¿cuánta platica tengo? Ah, eso es facilito calcularlo. Eso. eso se llama valor futuro. O lo que llaman valor del dinero en el tiempo. Idas vivas, felices sueños, que los ángeles de Dios cuiden tu descanso. ¡Wow! <laughs> Muchas gracias, qué, qué, qué lindo. Sí, me siento cansadito. Oye, les cuento algo. Hoy hicimos aquí en casa un festival gastronómico italiano Uf. ¿Qué fue lo que preparamos a ver hicimos un dip mamma mía Qué cosa tan rica hicimos unas albóndigas a la diabla no 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 es que hayamos invitado a don a don Sata a, a la diabla porque es que qué diablura tan rica Uy, uh, esta caponata que hicieron. No, es que mami y un amigo, un chef, amigo de nosotros, hoy hoy se, hoy, ¿cómo es que dice el dicho? Hoy se, se juntó la sabiduría con la inteligencia, ¿no? Mi esposa y el chef. Y, y la chiqui, porque es que la chiqui es una esponjita que todo la aprende y sí. Y esas tres personas se metieron a la cocina hoy, hicieron dip, las albóndigas a la diabla, qué pesar que ustedes no... ¿Sabe una cosa? Ya le digo cómo es, caponata, hicieron un aderezo focaccia, unas brochetas, perdón, brochetas al pesto, hicieron unos champiñones al ajillo, Wow, hicieron una ensalada Capri de esta isla Capri, pero utilizaron un queso di búfala. No es de vaca, es di búfala. Ay Dios, qué cosa tan espectacular. Hicieron cinco preparaciones y no. Entonces yo dije. ¿Cómo, doña Liliana Calizaña? Me dice don Luis, interesante la matemática financiera y estoy trabada en mi carrera también de contadora por esa materia. No, la matemática es lo más sencillo, doña Liliana, es lo más lindo. Ututui, ¿cómo nos antoja de esa comida tan deliciosa? No, mira, ¿sabe qué vamos a hacer? Yurani, no me ha contestado la pregunta. Dice doña Belia Rosa, ya nos abrió el apetito. Dios bendiga esas albóndigas y que por favor nos las enseñe, claro. Fanori Herrera, ve, Fanori tiene como nombre italiano, ¿no? A mí me gusta masticar las semillas de ajonjolí como snack, claro, funciona igual, claro, es que ese es el mejor, eh, ¿cómo se llama? El, el, el mejor extractor, el, el, el mejor bolino con las muelitas, claro, hágale. Eh, Jaime Alirio mata. Matabanchoy, muchavisoy. Uy, eso debe ser como de Perú, como de México. ¿Cómo es? Jaime Alirio, matabanchoy, muchavisoy. Bueno, señor Luis, usted bebe el elixir de los dioses. No, es que mira, yo soy el hombre más afortunado del mundo. Yo, yo les digo, yo no sé cómo un hombre puede vivir tan feliz en un hogar saben una cosa, a veces pasan tres y cuatro días y yo no salgo de mi casa, yo no salgo, yo me asoleo allí en el patio o en mi habitación, hago ejercicios acá, como eh, los niños acá, en mi computador que es mi, 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 no, porque es que yo digo, veo a mi chalito, a mi tata, a Emanuel, a Arian, pasa esa hermosura de dama, Amelia, y, 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 y estoy aquí trabajando y papi mira eh, prueba esto papi te traigo esto papi quieres un yogur con eh, mermelada de uchube? Y yo mm, quieres yogur con mermelada de guayaba y yo mm. y así no entonces dice uno mm, si me voy para la calle para el centro a chupar en mok. en cambio aquí estoy en pan de azúcar chupando aire limpio y si sí, no pues es que es que esa es la gracia eh, la la gracia, doña Silvia, que se antojen. Porque es que si uno se antoja por aprender, yo, yo no digo que se antojen de comer, que se antojen de aprender. Yo soy un antojado de aprender. Yo quiero estar todos los días estudiando, aprendiendo, aprendiendo. Ah, esto ya me lo sé. No, no, no me lo sé. Repase. Si sí, sí, ya me lo sé, repaso. Y si no, me actualizo. Y si no, pues me divierto. Pero siempre tengo antojos. Ah, desde el putumayo. Sí, Orito, Mocoa. Uy, allí hay muchísimos achainche. Jaime Alirio, Matabanchoy, Muchavisoy. Ah, qué bien. Mis respetos para toda esa raza del putumayo. Usted sabía que, que don Jaime Alirio. Dijo: No hay que envidiarle nada a los gringos, porque los gringos tienen el río Bravo, ¿no es cierto? Y aquí en el sur del país tenemos el río Putumayo. <laughs> Ellos tienen el río Bravo y aquí el Putumayo. Para que vean, ¿no? Bien. Entonces, esto de de. Ajá, ah, muchas gracias, doña Liliana, sí. Sí, gracias, doña Alba Pérez. Eso es. Eso, Genoveva Tuárez Vera, lo que usted acaba de nombrar, eso, eso que usted está hablando ahí de la, de la peste, sí, 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 a eso es que toca rapidito, rapidito, rapidito. Entonces, hoy, doña Eloísa Shalom, ella nos manda muchas bendiciones, dice, ¿qué significa sacar lengua? Y no creemos sea de educación. ¿Cómo sea? Ah, que. Que alguien saque la lengua, ¿Ah? Pues yo la saco, ¿no? Pero no es mala educación porque es para enseñar algo, ¿no? No sé. ¿Qué significa sacar lengua? No creemos sea de educación. No, doña Eloisa Shalom. Ah, y justamente, ¿sabe una cosa? Los hebreos, cuando comen, es de muy buen gusto, de, o sea, súper agradecido el que cuando termina de comer hace... Oh, oh. Entonces, ¿Eso significa allá? Uy, que le gustó, que quedó lleno y que le gustó. En cambio, aquí en Colombia y en América, uy, qué mal educado. Uy, cómo, cómo hace eso, es erupto. Y allá es súper bien visto. Aquí decimos, en España, para decirle a alguien, siéntese, por favor, siéntese, ¿sabe cómo le dicen? Por vamos, ponga el culo ahí y aquí. uy oh, eso sería una grosería, ¿no? No, eso es cultural. Simple y llanamente es cultural. La mala educación está en la actitud que tenga cada quien. Esto aquí puede ser señalar en otra parte es grosería. Esto es grosería. Y aquí uno dice tal cosa. Uy, no, no, ¿por qué se pone el dedo ahí? No, eso eso es grosería yo no lo estoy haciendo con esa intención, ni siquiera sé qué significa ponerme el dedo aquí. Ponerme el dedo aquí yo digo inteligencia. El otro dice, "No, eso es una grosería, eso es... Ah, no, para usted eso depende de la actitud." Y entonces si yo a mi esposa le saco, "Dime, amor, Ah, entonces yo estaba por otro lado, doña Eloisa. No, sí. Ah, que uno hace. Mmm. Mm. Mi amor, ¿hay por ahí algo italiano que haya quedado para mostrarles aquí? Ah, ve, pero como yo no leo todo, entonces yo andaba por otro camino, andaba, andaba equivocado. Pero bueno, de todas maneras sirve de que en unos lados. Ay, muéstrame, amor. Mira, mira, aquí hay algo, ¿vea? Mi amor, colócame la cámara hacia acá. Mira, hicieron estas bruchetas al pesto, ¿no? Y esta es la... Uy, esto tiene un sabor. Mmm. A ver, probemos. Ya déjame la ahí, Linda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ojalá se antojen. Para aprender. Eso es lo que queremos. Que se si antojen de preparar. ¿Esa cuál es? Hmm. Esta salsa le colocaron vinagre italiano balsámico. Ah, linda, pero. Espera. Vuelta Un aderezo. Viene con vinagre, ya mi amor, con vinagre italiano balsámico. <laughs> eh, tiene un vino mmm, con un vino, ¿cómo se llama? Rosado. Y una cantidad de condimentos que... Yo no había probado algo tan delicioso y yo sé un poquito de culinaria, ¿no? Conozco más de dos mil recetas, pero hoy me, hoy se metió a la cocina la inteligencia con la sabiduría y. y Trae una albóndiga. <laughs> Mi hija dice, papi, esas son mías, esas no son tuyas. Bueno, desde que coman los hijos y si los hijos estén contentos, pues uno de papá se sacrifica, no hay problema. ¡Qué amor! Ah, me está corrigiendo que no fue rosado, que fue blanco espumoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, claro, doña Keila, es que, es que ahí está. Es que hay que comer rico. Vinimos al planeta a darnos gustos. ¿Verdad? Pero una cosa es que para alguien sea un gusto montarse en un yate con alhajas de oro. No, no, yo, yo... A mí si alguien me regalara un pasaje en un yate, yo lo devuelvo. A mí eso me parece lo más cursi y lo más aburrido. Eh, para mí, darme gu, para mí, vinimos a darnos gusto, ¿sí? A comer delicioso, saludable. Pero hay que aprender. Hay que aprender. ¿Ya? Y, y, y esto... Vamos a hacer un curso de culinaria. Tres domingos. ¿Ya? Porque todo el mundo, es que el miércoles yo a veces podía, no podía, en la mañana, al mediodía, es que el sábado, unos no trabajan, otros sí. Entonces dijimos, hagámoslo el domingo. Y les vamos a enseñar unas 12... Perdón... Eh, unas 12 preparaciones exclusivas italianas. Hasta unas bebidas hmm, deliciosas. Y, y se las vamos a enseñar en un curso de culinaria. ¿Ya? Pues es un chef. Esto ya es... Eh, comida de, de, otro, de otro nivel, pues un chef <laughs> eh, cobran y, y es muy costoso, ¿no? Porque se utiliza un ricota, un dibufala, se utilizan una serie de aderezos, pues costosos, saludables, pero son cariñositos. Entonces lo vamos a hacer en un curso de culinaria. Y ya les estaremos avisando, ya les estaremos informando. Y eh, con todo el detallito, incluso si alguien del área urbana metropolitana, aquí Bucaramanga, Girón, Florida, cuesta quiere venir a mi casa, pues obviamente debe pagar el curso porque nosotros eh, es muy costoso esto. Hay que pagarle dos personas allá manejando cámaras y, y cambiando y cosas y chef y productos, pues todo eso vale dinero. Pero eso sí le puede, claro, doña Lady Espinosa, ¿quiere venir a la clase aquí en mi casa? Bienvenida, y tiene una, el que venga aquí a la casa, a la clase, pues tiene una ventaja sobre todo el mundo, pues aprende como todos están, pero aquí come, aquí come, entonces imagínese, así que le sale más, más, más chévere, ¿no? Más chévere, porque los que están allá en México, pues miren, preparen y luego prueban. Pero aquí de una vez lo va a hacer. Entonces ya vendrá, como dice el villancico: ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. ¿Listo? Muy buena noche. Yurani no me ha contestado la pregunta. Abrazos para Yurani, abrazos para todos. Les agradecemos enormemente a todas las personas que nos han eh, colaborado. Pues vuelvo y pido la colaboración. Por favor, sí, eh, ya llevamos 100 páginas del libro y seguiremos entregándola con la misma alegría y amor que lo hemos hecho. Ok, ya lo estaremos convocando a su debido tiempo. Hay que organizar cositas y. y... ¿Se pueden comer las almendras con la cáscara? Doña Florinés, es mejor que no. No porque la cáscara sea mala, es muy nutritiva. Lo que pasa es que en el caso de Colombia aquí no se, no se producen almendras. Eso viene de Chile, California. Y eso tiene bodegaje sea en un barco o en un granero. Y donde hay bodegaje hay animalejos. Entonces, como la leche de almendra se toma cruda, de pronto venga por ahí algunos... Orines de, de rata, ¿no? Leptopirosis y, o de doñas cucarachas o de cosita, entonces por eso es mejor quitarle la cosita y con eso haga abono para sus maticas. Sí, florines Argila. ¿Se puede tomar agua helical todos los días? Sí, se. Sí. Ah, ¿usted le dice agua genial? Bueno, ese es otro nombre. Agua. El nombre es helical porque es de un gel. O angelical, porque es un regalo de Dios, de los ángeles. Y ahora aquí agua genial, sí, porque es que es agua en oscura de muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias. Alba Pérez se está riendo de Yurani, que responda la pregunta de don Luis. No la ha respondido. ¿Por qué será Yurani? Bueno, buena noche. Chao, chao. Nos vemos mañana. Super clase. Y preguntas y respuestas ya les envié el libro a todo el mundo y el anexo número 9 ah, por cuánto tiempo no yo, yo tomo agua helical dos tres veces a la semana cuatro eso sí no tiene problema jorge bedoya está respondiendo por doña yurani yurani si ¿sí era más placentero dormir o tomé no. ¿Qué será más placentero? ¿Dormir o tener relaciones? Esa es la pregunta. Pues Yurani no ha querido contestar. Sí, claro. Adriana Correo, la crema para, el, para, la, para los que lo oires. Sí, claro. Háblese con Alfonso. O busca por internet. Aloe M S M. ¿Ok? No, a dormir. Ja, ah, pero se está riendo, ¿no? Bueno. Dijo el sabio, no, en excretar, porque si no excreta bien no puede dormir, Yurani. Bueno, muy buena noche para todos. Muchísimas gracias. Mañana, seis de, de la tarde, mañana martes, nos vemos, Escuela Cedesana, con la anuencia de la providencia divina. Chao, chao. <laughs>